Iberdrola, esan gabe doa, energia ekoizteaz, garraiatzeaz eta merkaturatzeaz arduratzen den konpainia dela, eta konpainia horren barruan egiten ari den bidea Arantxa Zotez Gartziak azalduko digu. Arantxa Zotez, no te encontraba Arantxa, aquí está. Muchísimas gracias. Decía que creo que la explicación nunca sobra, pero creo que es una firma lo suficientemente conocida y reconocida. Hay que decir que Arantxa es abogada, participa en la Comisión de Igualdad de Iberdrola y asesora en temas de la jurisdicción laboral, principalmente igualdad, conciliación y género. Todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Pues buenos días. Antes de empezar mi ponencia, sí me gustaría agradecer a la organización el haber contado con la presencia aquí en el día de hoy con todos ustedes para compartir pues nuestras políticas de conciliación y nuestra experiencia en esta materia tan importante como es la igualdad y la conciliación. Muy brevemente, para situar lo que es Iberdrola en el mundo, decir que somos un grupo de más de 29.000 profesionales que estamos presentes tanto en Iberia como en Reino Unido, como en Estados Unidos, como en México, como en Brasil. Nuestro principal negocio, como muchos de ustedes ya sabrán, es la producción y la generación de energía eléctrica y también las energías renovables, tanto la eólica marina como la eólica terrestre. Nuestros principales grupos de interés son la comunidad, los clientes, el medio ambiente y la plantilla. Tenemos como objetivo empresarial el generar riqueza y bienestar a la sociedad. Ya entrando y centrándonos en lo que es la plantilla, muy brevemente darles un enfoque de cuáles son las políticas de recursos humanos en Iberdrola. En primer lugar, para nosotros es muy importante identificar y gestionar el talento, así como el fomentar la movilidad, la rotación internacional. Las políticas de conciliación, obviamente, de las que trataré más detenidamente a continuación. Una retribución ligada a los resultados de la sociedad, de tal manera que se fomente que la plantilla pueda participar en el capital de la sociedad. También nos centramos mucho en lo que es la formación y el desarrollo profesional de todos nuestros empleados y empleadas y también en fomentar el incremento de la mujer en la sociedad. Existe en Iberdrola un compromiso muy importante con el equipo humano para generar entornos de relaciones laborales de una máxima garantía y apostamos muy firmemente no solo por las políticas de conciliación, sino también por la formación y el desarrollo profesional y por la prevención de riesgos laborales. En Iberdrola entendemos que las políticas de conciliación, el conciliar, aumenta la productividad. Aumenta la productividad porque no cabe duda que empresas que son corresponsables, empresas que tienen políticas de conciliación, generan unos entornos laborales donde los empleados y las empleadas están mucho más motivados, más integrados, van mucho más a gusto a trabajar. No cabe duda que esta es una labor en la que tenemos que ser corresponsables, no solo las empresas, tenemos que ser corresponsables también la ciudadanía, las personas y no cabe duda que también la administración. Entendemos que la corresponsabilidad, una empresa es corresponsable cuando avanza en igualdad sin distinción de género, cuando crea entornos de trabajo con un buen ambiente, cuando atiende y da la misma importancia a las necesidades de sus profesionales, no solo a las laborales, sino también a las familiares y a las personales, cuando crea ambientes de trabajo sin tensión ni conflicto, cuando respeta el tiempo de los profesionales. En ese sentido, Iberdrola, desde luego, es una empresa corresponsable y que da mucha importancia a las políticas de conciliación. Tenemos muchas medidas de conciliación que favorecen el conciliar la vida profesional con la personal. Sin duda alguna, como seguramente muchos de ustedes sabrán, la medida estrella es la jornada continuada durante todos los días del año para todos los profesionales. Asimismo, tenemos, además de esa jornada continuada, un horario de entrada y salida flexible, de tal manera que una persona que entra a la oficina a las
7:15 de la mañana, a las 3:10 ya puede salir de la oficina y disponer del resto del día para atender otro tipo de necesidades. También tenemos otras jornadas para favorecer esa conciliación en otros colectivos, como son los profesionales de oficio y mantenimiento, como es la jornada compacta o el régimen de turnos, y en otras empresas del grupo tenemos instaurado el teletrabajo. Como les decía, aparte del horario continuado, existen otras medidas y también permisos retribuidos que vamos un pasito más adelante de lo que es la legislación laboral en este sentido. Son medidas, muchas de ellas, que han sido acordadas junto con la representación social de la empresa, que forman parte de los sucesivos convenios colectivos, y ahora les voy a comentar alguna de ellas. Además del horario continuado, como les decía, somos una empresa que apostamos firmemente por el apoyo a la maternidad. Tenemos unas políticas de maternidad también que favorecen en este sentido a las mujeres trabajadoras que se encuentran embarazadas, como son un permiso retribuido de 15 días previos al parto, y posteriormente, cuando se termina el permiso de descanso maternal, bien sea la madre o bien sea el padre, en función de cómo hayan repartido el tiempo de dicho permiso, hay una reducción de jornada de 5 horas diarias con percepción del 100% del salario hasta que el menor o la menor tiene 1 año de edad. Asimismo, en cuanto al permiso de paternidad, también vamos un poquito más adelante que la ley y tenemos un permiso de paternidad de 30 días. Tenemos permisos retribuidos por fallecimiento de hijos e hijas también que superan lo que es la ley, y asimismo la posibilidad de acogerse a una reducción de jornada por guarda legal hasta que el hijo o la hija tenga 12 años de edad. Asimismo, tenemos otros beneficios que entiendo que también favorecen la conciliación, como son iniciativas familiares, llamamos los días sin cole, que son cuando los menores no tienen colegio, pues Iberdrola organiza actividades, talleres, excursiones para los hijos y las hijas de los empleados, de tal manera que los padres pueden seguir yendo a su trabajo y los menores pues están en alguna actividad. Me gustaría muy brevemente hacer una mención también a otra serie de actuaciones que hacemos con la sociedad, como son el apoyar a víctimas de violencia de género a través de una política interna que tenemos, a través también de la firma de un convenio con el Ministerio, fomentamos el empleo juvenil a través de un convenio también que tenemos firmado con el Ministerio de Trabajo, apoyamos a colectivos de riesgo de exclusión social. Hacemos muchísimos proyectos de voluntariado corporativo, tanto a nivel nacional como internacional. Apoyamos al Comité Paralímpico Español y tenemos un plan familia que, en definitiva, supone el desarrollar acciones para favorecer la integración social y laboral de aquellos familiares que tienen familiares de empleados y empleadas de Iberdrola que tienen una discapacidad. Muy brevemente, porque veo que me como el tiempo, quisiera hacerles una mención especial a nuestro plan de igualdad. Después de hacer un diagnóstico de situación de la empresa, el 12 de marzo de 2009 elaboramos y firmamos conjuntamente con la representación social el plan de igualdad en Iberdrola. Este plan lo tenemos estructurado en una serie de capítulos donde tenemos recogida lo que es la igualdad en la selección a través de procedimientos no discriminatorios basados en mérito y capacidad de los candidatos y candidatas, igualdad en la clasificación profesional y en la asignación organizativa de las plazas, igualdad en la formación, un acceso en igualdad de oportunidades para todos los profesionales del grupo, igualdad también en la promoción mediante la publicación de vacantes, igualdad en la retribución, las tablas salariales están incluidas en el convenio colectivo, y asimismo un protocolo de prevención de acoso
y un protocolo de ayuda a trabajadoras víctimas de violencia de género. Una mención muy rápida a la Comisión de Igualdad, que somos los que nos encargamos de velar por el mantenimiento de dichas medidas, por seguir avanzando. Aquí les he traído esta transparencia donde pueden ver algunas de las acciones que realizamos, como son, hacemos muchas charlas a la plantilla, mucha labor de sensibilización en materia de igualdad, hemos hecho un curso online también a disposición de toda la plantilla, elaboramos muchas guías que ponemos a disposición anualmente sobre permisos, sobre corresponsabilidad, sensibilizar en materia de violencia de género y por destacar el fomento de vocaciones femeninas en sectores industriales, porque nos hemos dado cuenta que en oficiales en determinados puestos de trabajo, como son los oficiales de mantenimiento, en esas labores, pues no hay mujeres. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a institutos, vamos a colegios y en ese sentido intentamos hacer tutorizaciones para fomentar vocaciones femeninas en dicho sector. Ya me he pasado de tiempo, pero si no me cortan, sigo. Concienciamos también mucho a los profesionales en el uso del lenguaje neutro y potenciamos reuniones a través de videoconferencias pues, para evitar esos desplazamientos a veces innecesarios y poder conciliar. Y ya muy brevemente la última transparencia de conclusiones, o no me da tiempo. Como conclusiones, quiero que se queden con varias ideas rápidamente. Conciliar es rentable para todas las partes, para las empresas y para trabajadores. Trabajadores y trabajadoras. La conciliación es necesario tener unos horarios racionalizados que permitan compatibilizar la vida personal, familiar y profesional. Corresponsabilidad esencial para lograr la conciliación e implicación de todos, de las personas, de la sociedad, de las empresas y de la administración. Debemos concienciar desde las empresas, concienciar en esta materia. Y, por supuesto, una implicación, que haya una implicación en las empresas desde la alta dirección. Y bueno, desde Iberdrola seguiremos avanzando en todas estas medidas, mantener las que tenemos, en innovar, en crear nuevas medidas, porque no me cabe duda que mi empresa, Iberdrola, se escribe con I de igualdad. Muchas gracias. Eskerrik asko.